Quien también opinó es el auditor general del Estado, Javier Pérez Salazar. El titular del órgano de fiscalización dice que ellos responden a una instrucción que dieron los 36 diputados. Hay que recordar que esta auditoría se aprobó por unanimidad en el Congreso. No se trata de un encargo de la fracción panista. Cuestionado sobre las posturas asumidas por exfuncionarios públicos y también exregidores del municipio de León durante la administración que encabezó Bárbara Botello, Pérez Salazar dijo que la actuación del órgano estará apegada a la legalidad. Sobre el tema, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Héctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el órgano de fiscalización actúa y actuará con completa autonomía en esta auditoría integral. Hay que recordar que no solo es León, también le tocará a Celaya, donde había un alcalde que fue electo por el PAN. Ramírez Barba consideró que la postura de los priistas responde a su preocupación por los resultados que pudiera arrojar la auditoría. Así lo dijo. Bueno, pues el León piensa que todos somos su condición. O sea, somos técnicos. Y así han de ver actuado para estar pensando con ese criterio, el cual no comparto. Este órgano de fiscalización superior, a la luz de los propios legisladores previos, dio las muestras de ser un órgano autónomo y estaremos atentos a que se haga con ese criterio. Bueno, lo mismo dijo el auditor superior, Javier Pérez, dijo que los resultados no se inclinarán a intereses de un grupo. Entre los aspectos que va a revisar el órgano de fiscalización, desde la llegada de Bárbara Botello hasta la conclusión por parte de Octavio Villazana, se cuentan los rubros de obra pública, adquisiciones y finanzas. La auditoría iniciará el 15 de noviembre y pudiera estar concluida antes de un año. Se va a tardar porque hay otras cuestiones que hacer, cuentas públicas y asignaciones de obra que, bueno, además ya fueron revisadas. Así lo dijo. Y haremos lo que la ley nos marca, a abrir el proceso en los tiempos que nos han instruido y agotar todas las instancias que la ley ya determina. O sea, es un proceso de alguna manera tasado. La ley determina cada uno de los tiempos, las fases, las garantías que tienen los sujetos de fiscalización. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro trabajo en la vertiente eminentemente técnica que nos motiva y que nos orienta a la propia ley. ¿Quién sería mi comentario? ¿Se descartaría cualquier tendencia política que pudiera presentarse? Porque, bueno, ellos decían hay un grupo mayoritario dentro del Congreso que es Acción Nacional y que es finalmente quien pudiera intervenir al momento de hacer la auditoría. Nosotros al final recibimos instrucción del Congreso, no de grupos parlamentarios. Al final la decisión la toma el Pleno y además recuerden que las instrucciones en una auditoría específica son calificadas. Se tiene que instruir por las dos terceras partes del Pleno. Y así es como la recibimos, por instrucción del Congreso del Estado.